Entrenadores, hoy les quiero compartir lo que sucederá el próximo 27 de febrero en conjunto con 7-Eleven México en la ciudad de Monterrey. Así que quédense en este video para que se enteren de todos los detalles. Hola entrenadores, soy Sandro Man, soy youtuber de confianza de Pokémon GO y en esta ocasión les tengo un video especial porque les voy a compartir cómo es que pueden obtener su acceso al evento que 7-Eleven tendrá el próximo 27 de febrero en Monterrey, México, en el 7-Eleven de la tienda Tech. Como ustedes recordarán, hace unas semanas Niantic, Pokémon GO y 7-Eleven anunciaron que 1800 tiendas se convertirían en gimnasios o Pokéstop patrocinadas y estoy seguro que alguno de ustedes ya visitó algún 7, tiró el fotodisco o tal vez convirtió esa medalla de gimnasio en oro. Si es así, es momento de decirme en los comentarios cuántos de ustedes ya llevan una medalla en oro de 7-Eleven. Pero eso no es todo. Si recuerdan, ese mismo día se viralizó una imagen donde se muestra un contador con cuenta regresiva, la cual llega a cero el próximo 27 de febrero. Y es por eso que en este momento les quiero compartir cómo pueden hacer su preregistro para obtener un acceso a dicho evento. Lo primero que tienen que hacer es descargar de la App Store o la Play Store la app oficial de 7-Eleven México. Una vez que ustedes lo hacen, crean su cuenta y habrá un espacio o un banner como el que les muestro a continuación en donde podrán obtener su registro, su acceso, su boleto de entrada a dicho evento. Tienen que ingresar un ticket también de consumo mínimo de 60 pesos en 7-Eleven. Una vez que lo registran, el próximo 25 de febrero les llegará un correo de confirmación, bueno, validando que ustedes tienen su acceso. Si además de esto a ustedes les gustan los torneos de PvP o los combates entre entrenadores, les quiero compartir en este momento que una de las actividades, junto con otras que habrá ese día, es, bueno, ese torneo express. Es un torneo en el cual 256 personas podrán participar. Es un torneo rápido, en la liga de 1500 puntos de combate, sin Pokémon legendarios ni singulares. Va a estar bastante padre, bastante fluido. Pero bueno, si ustedes quieren participar, solamente las primeras 256 personas en haberse preregistrado satisfactoriamente y asistir el día 27 de febrero en punto de las 5, que eso va a empezar un poquito antes a las 5 de la tarde, vamos a validar con esas 256 personas que estén preregistradas, que tengan su ID, como indican las indicaciones, valga la redundancia, de la aplicación de 7-Eleven. Y bueno, una vez que así lo hagan, ustedes podrán tener acceso a la arena 7-Eleven. La arena 7-Eleven es el espacio más exclusivo y super padre de combates de Pokémon GO. Ustedes entran, participan, eliminación directa. Si ganas, pasas a la siguiente. Si pierdes, chao chao, suerte para la próxima. Pero el objetivo es encontrar a 8 líderes de combate. Es decir que, digamos, a la par está ocurriendo el bracket avanzando para que saquemos 8 ganadores. Y esos 8 ganadores posteriormente se enfrentarán en un segundo torneo con invitados especiales que 7-Eleven, Pokémon GO y un servidor tenemos para todos ustedes. Esto se va a poner bastante padre, les recuerdo, es en la liga de 1500 puntos de combate. Y bueno, habrá muchas, muchas sorpresas. Por aquí recuerden, son 256 personas. Si desean asistir al torneo, hay que estar desde las 5 de la tarde el próximo jueves 27. Y también, bueno, cada 5 minutos van a estar ingresando las personas, van a estar ingresando 36 personas a la arena 7-Eleven. Y bueno, van a ir avanzando en este bracket, sacamos a los 8 campeones y posterior, bueno, los vamos a invitar a un torneo exclusivo. Como ustedes recordarán, hace unas semanas también fue el gran tour de torneos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que de hecho es el día de mañana. Y bueno, esos campeones van a participar también en el torneo VIP, se podrán enfrentar a alguno de ellos junto con los invitados especiales que tenemos para todos ustedes. Esto se va a poner bastante bueno. Como les comento, el torneo express, la primera fase, inicia el preregistro de 5 a 6 y el primer round empieza en punto a las 6. Despuésito de eso, a las 9 de la noche, 7-Eleven nos dará una sorpresa y unas noticias muy muy padres. Los invito a que participen, a que asistan. Y despuésito de esas sorpresas, de esos anuncios, daremos inicio al torneo VIP con invitados, etcétera. Se va a poner muy muy bueno. Y bueno, la idea es que todos estemos ahí conviviendo, celebrando el día de Pokémon, porque este 27 de febrero es el Pokémon Day. Y 7-Eleven decidió unirse a la celebración de esta manera.
Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, no duden en buscarnos en redes sociales, tanto a mí como a 7-Eleven, y con gusto les ayudaremos. Pero ya saben, las primeras 256 personas con preregistro y que asistan el próximo 27 a las 5 de la tarde podrán participar en la arena 7-Eleven para convertirse en uno de los 8 líderes de combate y posterior participar en un torneo VIP con invitados y muchos premios y sorpresas que vamos a tener para todos ustedes. Entrenadores, es momento de suscribirse al canal, dejarme un like y seguirme en este subcanal, estar suscrito, redes sociales, campanita, todo, porque tendremos más noticias y novedades en las próximas semanas para todos los entrenadores de Pokémon GO en México. Un gustazo y espero verlos por ahí el próximo 27 para celebrar el Pokémon Day junto a Pokémon GO y 7-Eleven México.